no os podéis imaginar la risa que estábamos pasando, chicas. ¡Ay! Tengo una canción favorita en la playlist que tenemos. Ay, madre mía, qué risas acabamos de pasar ahora, tío, razón más. ¡Ay! Ay, chicas, bueno, bienvenidas a nuestro canal Fly. Voy a decir canal viernes. Como mañana aquí es festivo, ya pienso que es viernes. Y no, no es viernes, todavía es. ¿Qué hoy es? ¿Qué es? Martes. Martes. Oye, mañana es festivo aquí solo, ¿no? Es el día de Asturias. No, y Extremadura. Sí. Y ah, sí, es el día de Extremadura también. Que sabía que en algún lado más era también, sí. Mañana es festivo. Así que mañana no haremos vídeo. ¡Ah! Oh, ¿cómo se titula la canción? Ali, para recomendársela, que me pone bien nerviosa. Ay, no lo sé. ¿Echa para atrás? Ah, no, que la quitaste de la lista, sí, de reproducción. Pero igual sale. Bueno, eso, recordar que mañana es festivo, que no vamos a estar abiertos. Sale. La página web sí que funciona porque está a las 24. Iba a decir las 48 horas, madre mía, he visto. Y de las 48 y las 72. Las 72 horas abiertas está la página web. Ah, me quería estar volando. Y estar volando, por eso hace ¡ah! ¡Ah, claro! Sale despegada. Y es que empezamos el vídeo porque justamente cuando estábamos haciendo una foto para ponerla de portada en el vídeo, salió una canción que es ¿quién es? ¿Diana qué? Dana Paola. Dana Paola. No, que sí, canta bien, pero la canción... Canta bien, sí, pero es que la mujer, o sea, llega un momento en el que, en plan, o sea, por favor, sea... En plan María Carey se viene arriba con los gritos, sí, y me pone nerviosísima. Entonces era como la risa de... Cada vez que oigo esta canción me entra como un ataque de ansiedad que me apetece matarme. Ya empezamos a descojonarnos haciendo la foto, que no podíamos. Claro, no podíamos hacer la foto y hicimos la prueba. Tengo que publicar esas fotos haciéndonos sí. La gente que canta bien y quiere. Sí, porque sí, es que Mar dijo que cuando escuchaba esa canción que parecía como que le estaba aplastando la cabeza. Y claro, aplastando la cabeza en la otra. Ay, madre, bueno, a ver si escucháis un poco de fondo la canción, eso la recomendamos si os queréis reír un rato y acordaros de nosotras. Amor ahí, Mar aplastándole la cabeza. Amor ordinario. Amor ordinario, ella sí que se ordinaria. Ella sí que es ordinaria. Oye, ¿no? Oh, yeah. No, hombre, no. Es el culmen. Madre mía, la sí. canción. Es que desafina. No desafina, no, es querer exagerarlo. Sí, es como sé cantar y espera que os lo digo y. Y os lo enseño todo en 3 minutos. Eso es. Bueno, y es una canción. ¿Esa de dónde? ¿Quién era? Dana Paola. Amor ordinario. Que ella canta bien, el pero... lo dice todo, ¿eh? No. Bueno, pues eso. Va a empezar a gritar en 0, ya lo estoy notando yo. Pon, sube el volumen, tienen arriba. Que escucharlo, sí, porque ya que estamos hablando del tema, de la cancioncita, por lo menos que la escuchen. Vamos a sacar, mientras que sale el grito de Tarzán, vamos a... Es que lo quiero hacer todo. Sí, sí, todo, es como, todo. Esto es como más cultural, sí. Pero luego es como más agudo no. Y es como... Esto me encanta. Esto es mi máximo. Esto es como... No sé si la... ¡Cállate! Ay, pobrecita, un beso a la cantante, un beso a la cantante, pero ese día no estaba muy lucida la pobre. Bueno, en fin. Ay, Dios vaya mío. Voces, ay, por cierto, que no sé quién no todo el mundo canta así, ¿eh? No, todo el mundo canta así. Madre mía, ya te digo, pero a ver, me parece un poco exagerado. Sí. No, es a ver, no, canta muy guay, pero es algo demasiado. Es algo personal mío con la voz esta, que además siempre que suena la canción digo yo... Y no, encima parezco boba porque no la paso, sigo escuchando nuestra fina. Sigo escuchando. Es masoquista, soy masoquista. Bueno, vamos a sacar novedades, un montón de novedades, ya sabéis, seguimos con la nueva colección. Sudaderita super chuli de Goa Goa y bueno, alguna cosa más y terminamos con las americanas de Chilambay. Eso es, que nos bueno, enseñó ayer así un poco rápidamente Alicia la negra y vamos a sacar otra que tenemos. Ya está todo online, todo lo que vamos a sacar hoy, pues vamos a ver si hemos sido muy rápidas y listas y todo, y aplicadas. Ah, y un vestidito de Molly Bracken. Un poco de todo, un remix. Vale, empezamos con esta sudaderita. Puse la talla mediana,
o hago a talla normal. Lo que pasa que es una sudadera que es bastante gordita y no sé, yo la S me noté un poco como que me apretaba, como que necesito para que una sudadera sea más holgada, ¿vale? No que talle pequeña, ¿vale? Pero si sois así en plan comodonas o para una sudadera que necesitéis que quede más flojita, yo cogería una talla más, si no coger vuestra talla, ¿vale? Porque bueno, la S me quedaba ajustadita, pero considero que si la queréis ajustada, pues vuestra talla. Pero considero que la sudaderita queda así como más cómoda en plan floja. Lo que pasa es que no te gusta que se te pose aquí porque la sudadera es cuadrada. Exacto. Y sí. Es corta. Y entonces claro, se posa aquí. Pues y no. A mí me tira de espalda, porque yo aquí lo que cubro un poco es el tema de la espalda, ¿no? Más bien. Porque talla también de pecho. Sí, yo eso, lo que tú dices. Sí, yo creo que es porque es cortita. Y al ser cortita te da sensación de que te aprieta más, pero te puede ser, guay. Pero bueno, también por comodidad yo cogí una talla más. Bueno, ¿vale? Es una sudadera, una talla más. Exactamente. Es genial siempre también. Vale, la sudaderita en sí es gordita, ¿vale? Es, tiene como forro polar, ¿no? Parece forro polar. Sí. Sí, parece forro como polar. Es parecida a las gorditas de aire retro. Sí, exactamente, como las de aire retro gorditas que tienen como polar, pues lo mismo, ¿vale? Lo que es la parte del cuerpo. La parte del cuerpo de adelante, la parte del cuerpo de atrás. Porque la manguita es fina. Bueno, fina, es... Camisa gorda. Sí. Joder, ¿cómo se llama? Como de franela fina. Como de franela fina, exactamente. Justo, justo iba a decir como los pijamas de invierno, pero no tan gordo, no. No, no es gordito, es franela finina, ¿eh? Mirar lo que es el movimiento de la tela, que no es gordo tal que tenga cuerpo. Lo que es gordito es la parte de la parte negra, ¿vale? Que viene forrada. Y luego también viene bordadito, corazoncito y que trae Queen. Sí. Sí, reina. De largo, pues es tirando a cortita. Antes Alicia me decía que si la ponía con una lencera, pero decidí que no porque así veis bien el largo. Que si os gustan las cosas un poco más largas y que os tape más culete, le podéis perfectamente poner una camiseta de abajo o una lencera para alargar el tema de la largura, más bien. Y luego también hace como un poco en A, ¿verdad? Sí. Sí, sí pues tiene un poco de forma. Un poco de base, sí. Sí, tiene un poco de base, exactamente, de formita. O sea que el tema de la cadera no influye para nada porque... tiene bastante margen de holgura. La podéis llevar así, en plan flojito, o metida así por dentro también queda guay. ¿Eh? Ahí, metida por dentro. Queda chulo también. Hay tallas S a XL. De esta me parece que la XS no vino. Yo creo que además esto debe ser algodón, ¿eh? Tiene pinta, ¿eh? Sí, tiene pinta de ser algodón, porque es súper suave, tío. La otra. El tacto y todo, ¿eh? Sí, exactamente. Algodón, la parte de delantera y trasera, algodón y las manguitas de poliéster. Luego ya sacaremos más adelante, pero bueno, a ver si intento publicar si no el Reels, porque hice un Reel con esta colección súper guay. Hay un vestido largo de cuadritos que lo publiqué en mi Instagram personal, porque me molaron mucho las fotos, y se lleva muchísimo el cuadro. Ya visteis que la semana pasada sacamos... el de Lilú en cortito y tenemos de Oagoa en esta tela que es más gordita en largo. Se lleva muchísimo el cuadro. 54,99, ¿no? Habíamos dicho. Sí. Parece, ¿no? Sí. ¿Y cómo se llama? ¿Sudadera? Corazón con mangas. Ah, sí. Con mangas. Con mangas. Es sí, que iba a poner... si no sería el chaleco. Es que iba a poner con mangas de cuadros, pero me parecía ya demasiado largo el nombre. Entonces puse sudadera con mangas. Bien, corazón con mangas. Color único y ya lo dije, ¿no? Llevo puesta la talla mediana. La S también me quedaba bien, pero esta la cogí por comodidad, más flojita. Tallas S a XL y 54,99 de Oagoa, ¿vale? Bueno, llevaba puesta esta faldita y nos pareció guapa la combinación. Y creo que queda una en la talla... Aquí. La talla XS, ¿no? Me parece. Sí, XSS. Sí. Queda una en la talla XSS que... La llevaría yo. Alicia llevaría esta talla, la XSS. Yo, es lo que iba a decir, que yo llevo puesta la mía, la SM.
¿vale? Y bueno, yo me encuentro súper cómoda con ella porque no se me sube nada. Te queda muy guapa. Es que me encuentro con ella súper. La pones, ¿eh? Sí, la pongo mucho. Sí. Y la tiene también en BS, ¿no? Y de meter tanto el móvil aquí, acabé fastidiando, acabé descosiendo todo el bolsillo y lo estuve cosiendo el otro día por la noche. Digo, no, yo no puedo ir sin mi bolsillo ahí para meter el móvil, que me da mucho servicio guay, esto de bolsillo. Además, la pongo muchísimo. La puse yo y la puse Ceci y nos quedaba guay a todas. Sí. Y además, que vino así como al principio de cuando hacía todavía fresqui y con media y quedaba súper guay, con media y bota. De recordatorio, 26,99, minifalda cargo vaquera. Y queda solamente la XS, una talla menos de la que yo llevo, ¿vale? Que yo soy 94 de cadera y 93-94 de la parte del pecho, por si alguna no, por ahí que es nueva, que no sepa las medidas que llevamos. Pues ala, ya está todo online. Ala, adiós. Vale. Yo misma. Bueno, me da igual, venga. Ala, pues ala, voy a salir yo como... ¿Vais a tener que salir las dos? Claro. Yo os traigo la novedad esta tan especial que me parece guapísima. Para los que nos seguís continuamente, recordáis que habíamos tenido una roja de Mafalda que lleva, tiene el mismo corte. No habléis nada de nada hoy. Ya están muy atentas, chicas. Ay, por favor. Si llegas a estar empezamos con los gritos y las desconcentramos. Sí, no me extraña. Hay que estar concentrada. Esta blazer es igual que la de Mafalda, os voy a sacar la de Mafalda para que la recordéis, que era rojita, con el forro de estrellinas y por detrás llevaba a Mafalda. De estas ya quedan poquitas tallas, el precio de esta era 74,99. Vale, en la que traigo yo, la diferencia es... Pues, ¡hola, Mercedes! Gracias por saludar, guapa. La diferencia es el estampado, que es Paula, de cuadrín, que saluda. De cuadrín. Gracias, estofes. Cristina. Eso, animaros ahí, hombre. Sí, hombre, que no cobramos por hablar. Claro. Es verdad, antes una chica preguntaba, perdonad, que era cuando estábamos con el huevo, ¿cuánto medía yo? 1,53. Una que quería por la. Sí, muchísimo. O sea, como un pinipón. ¿A mí sabes qué me pasa? Que mogollón de gente que veo por internet de vídeos y eso en directo, de repente dice la altura y digo, no, güey, ¿cómo vas a medir eso? O sea, no te a veces ves a gente que parece que mide una cosa totalmente contraria, ¿sabes? Sí. Me pasó a mí el otro día con una modelo que sigo por internet y la vi el otro día aquí en Gijón. Yo, a mí me pasó con una también altísima. Que... O sea, no, todo lo contrario. A mí me pasó lo mismo, una... O sea, yo pensé que era un pibón. A ver, pibón es... A ver, sí, pero pensé que me sacaba dos cabezas, tía, y era más pequeña que yo. ¿Sí? Y digo, yo no me extraña que esté tan buena. O sea, la mujer... Todo concentrado, claro. A mí me pasó con una chavalina hace poco. Mira, qué guapa, mira qué piernas más largas, mira qué tal, mira qué... Dice el otro día a la altura, 1,55. Mira. ¿Ves? Pues esta debía de medir igual, 1,55. Es que las fotos depende de la perspectiva donde las hagas. Madre tía, sí, pero me cago la mar. Parece que miden 1,70. Sí. Y miden como tú, más o menos. Pues aquí medimos, Mar mide 1,53. Yo mido 1,60 y Alicia... Algo más. 1,65 o así. Sí. Y Ceci está entre Alicia y yo, ¿eh? Sí. Sí, Ceci debe medir unos 62, así. Sí. Nada, medidas estándar. Sí, bueno, yo soy de las por lo menos asturianas. De las pequeñas, pero bueno, paso por donde las altas. Antes venía ella en planos y yo, bueno, yo soy Alicia en tacones. Y entró David por la puerta y dijo, ¿qué pasó? Es que estábamos con el mismo vestido, además, que vais a ver la foto, estábamos con el mismo vestido y era como... Nos pasó el sábado también que veníamos, sí, que veníamos igual, como si nos hubiésemos coordinado las dos con trenza, con un vestido negro de puntillas, nada, y 20 años de diferencia, sí, entre una y otra. 28 años de diferencia. No. Madre mía, ya me gustaría en mí llegar. Sí, así. Madre, guapísimas sí, todas, gracias, que Cristina. Que lleguéis bien todas. Me centro. Venga, vamos a ello. Americana de Chilambay. Con el mismo corte que la de Mafalda, tiene la solapa bastante grandecita y está toda rematada con volantes. Es muy bueno. Dice Chari que si no, ¿para qué están los taburetes? Ah, bueno, y los tancos, que a mí lo de los tancos me encanta. Luego yo me saco los pies que me dan hasta... o sea, me tiemblan, pero da igual. Yo bueno, con mujer. El taco todo el día. Yo también. No lleva botones, la americana no lleva botones, ¿eh? Es para llevar así abiertina, muy chula. Lleva bolsitos de plastón en la parte de adelante y os decía, el estampado es el cuadro escocés con el fondo en gris. La combinación a mí me parece estupenda, de azul clarito, gris más oscuro, gris más claro y blanco, me parece guapísima. Me cargo el móvil. Tenemos tallas S, M, L y XL. Yo llevo la S.
tenéis ya las medidas en la web. Está medido de hombros y de sisa a sisa para que calculéis. Yo de pecho tengo 93 y de cadera tengo 101. Pero no influye. No, no influye. No influye porque, no, porque como no cierra. Abierta, y yo también llevo S. Me y queda yo un poco más holgadita, pero sí, me queda bien. Y yo también, llevamos todas la S, porque sí, la cadera no influye. Como se va a llevar abierta, pues tan chachi que queda. ¿La roja la soñaste? Sí, la roja es la de Mafalel. ¿La otra me la pongo después o qué? Bueno, ponla después, hombre, sí, no saques todo ahora. Sí. El precio de la americana 79, son 79,99, ¿no? Sí. Es que me parece... ¿Y dijiste las tallas? Sí. Es 100% algodón, importante, y es muy suavina. Al tacto es súper suave. Y se puede poner en invierno debajo de abrigo, ¿eh? Sí. Porque no tiene mucho cuerpo. Claro. Es de entretiempo, pero para poner en invierno debajo de abrigo. Sí, sí. Esto se puede poner siempre. Exacto. Es intemporal. Eso. Es intemporal. Y se llama... Bueno, si no es de Plastón, mal controla, ¿eh? Si yo, Natalia, yo también me quedé flipando. No, no sé. Ah, pero yo sabéis. Si sabéis por qué lo sé, os lo voy a explicar. Porque la ropa de peña del pueblo, en el pueblo hacemos peñas en fiestas. Ah. ¿Y qué dice la ropa de peña? Hacemos ropa de peña y entonces los bolsillos de los pantalones son así. Cuando fuimos la primera vez dijo el señor, ¿queréis bolsos de Plastón o de solapa? Y yo, ¿eh? Entonces me quedó porque de Plastón claro, quedan muy chulos aquí. Claro. Quedan como, bueno, yo sé si es que fashion hasta para ir. Hombre, fashion para el pueblo, entonces, Mari. Entonces, claro, era como un pantalón cargo ideal, pero de peña. Ay, muy bien, muy bien. Con los bolsos de Plastón. La blazer se llama blazer cuadros grises, o sea. Eso es. Y es lisa y lasa, no tiene detalles en ningún lado. Ya sabéis que nos gusta vivir al límite con los nombres. El volante este, que es el que da el toque ideal. Vivir al límite. Oye, yo no me estoy cambiando, es que estoy calentita con la sudadera. Ay, pues ahora te toca cambiar. Ay, mira, es que mirar qué guapo el tartán este. ¿Esta rojo. Reposición había venido cuando estuve de vacaciones? Sí. Esta, bueno, tenemos la reposición de la camiseta en color, Carolina, en color. Que la tuvimos también de tirante, que era de tirante ancho con botones. Eso, que ya sí, no queda. Sí. No, quedan en azul. Sí, debe pero de quedar. Pero tiene otro tacto, ¿no? No, es igual. Es igual, lo que pasa que es de manga larga. Ahora para el tiempo que venimos, pero bueno, la podéis recoger la manga y queda guapísima. De hecho, en los percheros la tenemos con la manga recogida, me parece guapísima. Escote de pico con botonín. Sí, 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 tal es cual. Es otro tacto. ¿Sí? No, más amoroso. Igual es más color. Suave, es más suave. Es pero a mí me parece que color, sí. La tintada. La tintada. No sé, puede ser la tintada, sí. Bueno, pues no, es como esta, es como más peluchina. Es como esta, pero de manga larga. Es peluchina. Cuellín de pico y lleva los botones todo por aquí, que pues, es un adorno, me parece un plus, el que traiga los botoninos también por aquí, no solamente en la parte de aquí. Y Noelia, pues... ¿pones casa? ¿Qué dices? ¿Qué dices casa? Que ven, que vayamos a Canarias, digo, ah, que se pone ojalá, casa. Ojalá. Nos vino en color nata, ay, yo sé que yo traigo, en camel. Estoy calentísima. Es que no veáis qué día hace fuera. En azul, no os podéis imaginar los truenos. Yo o sea, corría por la tienda. Truenos, a mí me pilló el agua, estoy helada y esto me está viniendo de lujo. Sí, sí, sí. Y en color vino. Granate pusimos. Eso, bueno. Sí, granate, vale, vino, el precio sí. Son 22,99 y me parecen, o sea, un fondo de armario de talla absoluta, porque es que quedan bien con todo. Sí, un básico de armario. Quedan súper bien con todo, ¿vale? Y, y luego os cuento que me puse los encerados, que yo creo que era la única que faltaba por ponerlos, y soy fan total, los amo. Que sí, tía. O sea, es una maravilla. Ah, te lo dije, ¿eh? Sí, es una yo ya maravilla. Voy por el segundo. Sí, sí, es una maravilla. Quedan de cine. Dame, dame, cuidado. Y nada, ¿qué haces? Los encerados, ya sabéis que tenemos tallas de la XS a la XL, yo llevo la S y el precio son... 39,99, más que nada para que lo veáis en otro cuerpo. Sí. Porque son... Es que te digo que los pantalones de aquí... Sí. Te sientan genial. Sí, os lo puedo decir mil veces, pero es verdad. Los pantalones de aquí son una pasada. Tienen una caja... Ya lo sé decir. Estupenda. Eso es. Y ahora va a salir... ¿Quién? Yo. Mi guapi. ¿Qué talla pusiste? La S. A ver, yo tendría que poner la M, pero es que llovía tanto que no podíamos ir al Zulo. ¿De dónde? Almacén grande. No podíamos ir y entonces dije, pues me pongo la S y me calcé la S y ni tan mal. No, la verdad. Pero yo creo que voy a estar más a gusto con una M. No, te queda un poco prieto, marca ahí sí, un poco sí, el culamen, pero sí, bueno. Sí, marca pero un poco. Es que acabas de poner la misma talla que yo. Ya, bueno, pero a mí me queda mucho más justo. Bueno, también te digo que yo pongo la XS y me cierra, ¿eh? Claro, a ver, no, si cerras... Pero yo eso es que soy muy comodona, no, tía. No, a ver, la suya es la M, lo estábamos hablando, sí, pero... Sí, la mía es la M. Pero sí, que porque no te quedan... Ah, que no te cierra. Pues sí, sí me cierra. Ah, vale, vale. Quiero decir,
que no tuve que hacer fuerza ni para cerrarlo ni para nada. Pero por aquí yo creo que queda más chulo con... Sí. Pero si no querías quemar, ¿muriese ahogada? Claro, es que llovía, que no os lo podéis... No, que te voy a contar que me cogió a mí el diluvio, estoy helada. Vale, seguimos. He tenido aquí problemas de pinganillo. Ya, de cantar. Sí. Ah, era de cantar, claro. Oye, Dios, es que estoy rarísima. ¿Pasa? Ahora. Tenía la mascarilla como rara. De lado. Bueno, voy a empezar por la faldita porque es recordatorio. Yo no sé si la llegué a sacar yo. ¿Me quieres sonar? No, tú la probaste para alguien. Se la había hecho. Pero la pusimos Ceci y yo. Vale, pues yo la había probado para alguien. Cierto. Mi hermana. ¿Qué pasa? Oye, Alicia, medimos casi unos 60, ¿eh? Ya te gustaría. Llegan por aquí. Con tacones. No, sí, algo estiraron. Sí. Algo estiraron, probes. Sí que sí, chicas, que parecéis altísimas. Sí. Con esas melenas. Parecéis. Con esas melenas. Sí, mira, más altas que yo no son, pero la melena sí la tienen más. Y cuerpini. Si me decís a mí de melena, mis hermanas tienen la melena por aquí. Madre mía, qué fuerte. Por aquí, las dos. Pero hace melenazas, chaval. Las dos gemelas ahí con melenazas. Bueno, pues eso, la faldita la habían sacado ellas. Es verdad que yo me la había probado para una clientina. Yo me había probado una talla XS. Sí. Pero es verdad que casi me quedo con la S, ¿eh? ¿Viste? Mira, para Sara, lo mismo me pasó a mí con la S. Porque y la M. Le estoy dando un poco al buche y me sienta mejor. Es que era muy pequeña esa falda. Es que es muy pequeña. Es muy pequeña la XS, sí. Y si le quieres meter algo por dentro, tipo lo que yo llevo... La probaste para mí, Ali. Ah, pues, para Sara. Sara. Si quieres meterle algo por dentro, tipo lo que yo... ¿Y te fue bien, Sara? Dime que sí. Yo casi que eso, que me quedaba con la S. Es verdad que la XS me la puedo poner, ¿eh? Pero para meterle algo por dentro y demás... Y por es, si te, es que me pasó a mí también. Es invierno ahora que llega y tal. No, que no, más bien por comodidad. Sí. Qué mentirosa, Alicia, ahora la otra. Están las dos conectadas por ahí comentándome. ¡Venga! Que luego os cojo y os caneo. Bueno, tenéis que venir por aquí y nos medimos. Os medís con Mar. Si no, no os vamos a creer. Sí, te sirvió genial, Sara. Pues eso, tiene bolsillitos la falda. Ya sabéis, como dice aquí Mar, valor añadido. A mí me gusta también que es mini, faldera. Y también me gusta que es de cintura. O sea, tiene todo lo que me gusta, en verdad. Y te queda guapísima. Y tiene un color divino, me encanta. Me gusta que es en forma así como un pelín base, que no marca nada en cadera. O sea, donde tendrías que mirar más bien la talla es en cintura. Y luego es muy cómoda de poner porque tiene cremallerita, ¿vale? Que baja hasta aquí, hasta bien abajo. Que la puedas meter y sacar bien. Luego tiene estos detalles aquí, hace esta forma triangular aquí y baja por aquí. Y por aquí también hace esa forma triangular y baja por aquí. Es muy mona. Es una tela como vaquera, pero en color granate, vino, como lo queréis ya. Eso, que la hay en vaquera, eso. La enseñas. La hay igual en vaquera. Esta es como la misma tela, pero bueno, en parece como tela vaquera. Es tela vaquera, sí. Es tela vaquera de color, sí. Pero en color, exactamente. Y también la tenéis en vaquero, que queda, sienta muy bien. Son de 39,95 y yo creo que quedan tallas sueltitas, no sé si todas. Tenéis que mirar a ver. Esta es falda vaquera corta y esta es... ¿Falda vaquera corta color o no? Falda vaquera corta burdeos, sí. Falda vaquera corta burdeos. Vamos, si van a la página web, flashgijón.es, si van a faldas cortas, Le van a salir. Que llegas de la playa. Sí. Que me ponga para atrás, ¿no? Sí, que es que solo se nos ve ahí la frente. No, y es que encima estamos ahí todas para leer y vamos siempre la que estamos haciendo el vídeo a leer. Hombre, porque sí. Es la que primero ve la notificación, ¿sabes? Ya. Toma, cógeme ahí. Vale, eso, llevo una talla S y quedan tallas sueltitas, 39,95 habíamos dicho, ¿no? Sí. Y luego de la parte de arriba, esto sí que es novedad porque esto era más bien recordatorio, llevo una chaquetita jersey, algo así como entre las dos cosas, ¿no? Sí. Chaquetita que podéis llevarla de chaqueta. Es una chaqueta que va la de jersey. Es una chaqueta que va de jersey, que a mí estas cosas también me encantan, que me conozcáis un poco ya lo sabréis. ¿Por qué? Porque te las puedes poner a cuerpo. Llevas tapadita, pero con un toque chic, ¿no? Sofisticado. Sí. Sí, me encanta. Es toda caladita, ¿vale? Tiene así... Bueno, el calado no es especialmente grande, no. ¿Sabes? Es soportable llevarla sin nada más debajo. Es que... A la caza del pelo. Sí, es que el día... Porque vine con el pelo recién lavado. Claro. Y entonces se me cayó un montón. Sí, a mí también. Cuando lo tienes recién lavado, sí. Está todo el mundo quitándote los pelos un montón, encima. Y encima en esto... Se nota. Claro. Bueno, también eso, lo que decía. Es un caladito soportable que... Es que ahora lo dijisteis.
que se puede llevar bien a cuerpos y que te entre demasiado frío sin... Bueno, está bien. Sí, si lo quieres llevar a cuerpo está guay. Y no pica. No solo es para las atrevidas, te quiero decir, para las que sean menos atrevidas, también la pueden llevar a cuerpo, porque ya veis que no se me ve casi el cuerpo, que no transparenta nada. No. Tiene eso, los dos volantitos que estaba enseñando Gemma, es como muy chica. Es que pensé que venían unidos, no, pero no, vienen bien, sueltos. Bien que tenga movimiento. Es que viene por atrás es. También, sí, creo. Divina, sí, si no me equivoco. Sí, hacen como un mini ponchito, ¿sabes? Como, te los puedes colocar así. Es buenísimo. No le falta detalle. ¿De qué habíamos dicho que era? De poliéster. De poliéster y algodón. Sintético y poliéster pone. Vale, poliéster. Por lo tanto, pues eso la puedes poliéster. Llevar a cuerpo porque no pica, no lleva lana. ¿Cómo se me ocurre decir así? Algodón, qué burra soy. Tiene los puñitos. Es que quiero... No. Que ya lo sé, hombre, que yo, que saque algodón de la manga, tía. Pero si hay un algodón ahí. Oye, pues el punto va a ser algodón. Tiene eso, los puñitos aquí. Y luego también trae muy monos los botonitos así como con esta onda. Ahí lo veis. Yo llevo una talla XS, si no me equivoco, XS, XL. Sí. Vale, y es de... Recuérdamelo. 54,99. Claro, los pelos no van con la chaqueta, ¿eh? Ya no. Os lo decimos. 54,99. Vale. Os lo voy a enseñar cómo es de larga, porque la llevo metida por dentro. Una chaquetilla normal. Es super cuca. Es preciosa. Es monísima. Es que Guagua hace unas cosas monísimas. Es marca italiana y se nota. Sí, se nota. Lo, se nota un montón. Se nota, sí. La marca se nota. Se nota un montón. Y nada, eso, que la podéis poner. Y también la tenía pensado ponerla con un vaquero apretado, ¿eh? También. Un poco metidita por dentro. Y luego, pues eso, si tiene varias opciones. Luego, si no, pues ponéis, por ejemplo, una lencerita blanca por dentro y os la desabotonáis. Exactamente. Cosas así. Ahora, adaptamos. Adaptamos. Os voy a sacar para que veáis un poquito más con detalle la americana esta que sacó ayer Ali, pero para que la saco así como un poco plis rápido. Es que justo te corta el pelo donde empieza el rayo, flipa, tía. El ¡chuhu! Justo en la línea, ¿eh? ¡Chuca! Bueno, ya veis qué bonito es el estampado. Es no, como... Es fino, de la colección sencillo. Que sacamos ayer, que es la faldita, la camiseta... La colección terrestre, ¿no? Sí, terrenal. Colección terrenal. Esta no lleva volante por aquí, pero ni falta que le hace, porque mirar. Qué bolsos falta de plastón, de tierra en tu vida y está. Mirar, qué cosa más bonita. Los flecos. Este, son flecos. Sí, son flequitos. Sí. Y. Tarán. Este volante por aquí que me parece una maravilla, o sea, es que le da un toque a la... Es que es un volante. La hace distinta. Es volante camuflado, ¿eh? La hace distinta, sí, porque sí. Si lo ponéis así... No se ve. No se ve. Tan mal. Pero... Sí, no incordia, no es un volante del buena. Que te puedas cansar. A ver, da la vuelta. Sí. Y se ve ahí como un pelín, cuando te pones así... Sí, pero es un volante muy discreto. Está súper guay, o sea, súper bonita. Vamos, maravillosa. Sí, sí, es sí. Que, a ver, es que son distintas. O sea, la típica americana negra. Por eso las hacen y ellos. La hacen pues, con estas tonterías, que es el bolsito este con los flequinos y el volante este, pues hacen una blazer especial. Sí. Lo vale. De esta ya se vendieron alguna, porque sí. Ayer la sacó Ali así un poquito de así de please. Y me parece que queda S, L y XL. Creo que sí. Sí. Yo llevo la S también, ¿vale? Esta se llama blazer negra con rayo espalda. Y esta es 84,99. Y me parece una prenda súper especial. Es un capricho. Sí. Es una joya. Y además el tacto, es como un poco... Sí, mira, la otra era 100% algodón y esta no lo miré. Esto no yo viene. Creo que es poliéster, tía. Tiene pinta de poliéster. Sí, mira, no viene. No. Estará por dentro. Sí. Yo creo que esto es poliéster. Yo y tiene un poco también. Como de... No es brillo, pero es como... Es como crepe. Como crepe, sí. No arruga nada. Sí. No tiene brillo, pero la tela es tela de vestir, sí. ¿Vale? El efecto es más de vestir que la otra que es de algodón, que es mate. El volantito de aquí. Es que me encanta todo. Está guapísima. Es una pasada. Parece súper bonita. Está guapísima. Y con la camiseta del rayo que saqué yo ayer, básica. Sí, y un vaquerito, un pantalón negro y un tacón rojo. ¿Os lo imagináis? O sea... Espectáculo. De espectáculo, chicas. De Nochevieja. De Nochevieja. Pasaron por la calle. Sí, sí. Cuidado. De Nochevieja, por ejemplo. Cuidado la que la compre. Como esta Nochevieja, yo creo que va a ser parecida a la del año pasado, pero nos podemos mover un poco más. Vamos a ir más divinas,
que el pasado año, pero dentro de normalidad. Entonces, pues algo así especial, pues para momentos así especiales, sí. Una noche, un tal, es un fondo de armario. Me parece, sí. Una americana que aunque tengas lo del print de atrás, no te cansas. No, las tres son divinas. Sí, sí, está muy guay. Esa y la del Pegaso también. Pero la del Pegaso es menos de vestir la tela. Esta es más de vestir la telita. La del Pegaso. No es la que quedará, queda solo una. El Pegaso es bonito, sí, también, Sí, pero la tela de esta es más de... Sí, es más, arruga un poquito más. Sí, es súper bonita también. Es como que arma menos esta. Sí, es más fina. Eso, arma menos. Es más que fina. Las de Chile, o sea, las ponéis y es como... Sí, es eso, pasada. Sí, eso. Es una pasada. Bueno, por último, saco yo vestidito de Maggie Sweet. No, Dios, de... De Molly. De Molly. Confírmame el precio, porfa. De este... 50. Allí. 52, ¿era? Mira, el ordenador, que no está etiquetado. 49,99. Oh, 49, eso es. Sí. Vestidito de Molly Bracken, XS a XL. 49,99. Os enseño los detallitos. 49,99. Eso es. Los detallitos, bueno, pues que es súper guapo. Este es el vestido que decía Alicia que cuando entraron lo tenía puesto Alicia y sí. Mar puesto el mismo vestido. Alicia se puso la talla XS y Mar y yo la talla S. ¿Vale? Porque la parte de abajo no influye que tengáis cadera, que es la diferencia entre Mar y yo, porque arriba más o menos somos las dos de 93-94 centímetros y al ser nido de abeja y elástico no influye la parte de arriba, ¿vale? Además yo soy... Pensé que me iba a quedar mal porque ellas me dijeron, póntelo tú que nosotros ya lo pusimos y yo pensé que me iba a hacer el estómago porque... Yo soy de barriguita de aquí, pero aprieta y, no, sí. Y hace forma. ¿Te acuerdas, o sea, que, aquel de Maggie que te pusiste que te quedaba guapísimo? Sí, también era así. Sí, pero es porque el nido... ¿Estás bien? ¡Qué susto! Sí, te digo. Aprieta y ajusta. No es de un apretar de agobiar ni nada de eso, porque ya lo veis así. Es muy suave el vestido, porque además la tela es muy suave y flojita, pero es como que la parte de aquí del torso, que justamente es donde yo tengo aquí el estómago y la barriguca, pues ajusta. Así que para las que sois del estilo a mí con barriguca y eso, pues genial, ¿vale? Porque disimula un montón. Cuellito redondo, frunce en la manga, goma al final de la manga... Que como siempre decimos, si lo queréis aprovechar ahora, la subís para arriba. Además no es una goma que agobie, así que lo podéis poner de manga corta. El largo es normal y además tiene bastante vuelito, ¿eh? Sí, sí. Me encanta. Sí, es muy bonito. Y es más, es perfecto, que todavía sé que por ahí... Si me podéis andar leyendo comentarios, que veo que escriben por ahí, están subiendo para arriba. Y qué bonita la chaqueta. Ah, vale. He recibido mi pedido y me encanta todo, sois lo mejor. Sí, esa ya está. ¿Y lo sí. demás? Vale, nada. Es que no había leído. Vale, pues eso, que todavía hay comuniones y demás ahora en septiembre y me parece un vestido perfecto. ¿Por qué? Porque además de que lo podéis luego aprovechar en invierno, es una tela que viste, porque tiene el detalle del brilli-brilli que a veces... Muchas veces tienen los vestidos que da un toque de para vestir. Esto lo podéis con un zapatín, una sandalia dorada. Ahora si lo queréis poner ya, o lo podéis poner pues con un zapato pues en negro, rosita, y os daría mucho juego, Ahora si lo queréis poner pues en entretiempo, septiembre y octubre, que no os apetece una media oscura, la ponéis con una media carne o si estáis morenitas incluso a pierna. Y se puede poner para un evento perfectamente porque viste un montón esta tela, Mirar qué guay con la plumita en dorado. Son paisleys. Sí, son paisleys en color así como verde turquesa con rosas y marrones. O sea, podéis poner el zapato que queráis. Y viene forradito. Viene forradito toda la parte de abajo, la de arriba y la manga no. Solamente viene forrado desde el corte de la cintura hacia abajo. Me encantan los colores que vienen esta temporada. Ya, Una combinación de colores divina. Son muy, como muy femeninos los coloritos. Tallas XS, XL, ya lo dije antes, yo he puesto la talla S y 49,99. Lo tenéis todo en la página web. ¿Subimos la foto de este vestido ya?
Sí. Vale. Sí, sí, sí. Pues está todo en la web, en lo que acabamos de decir, ¿vale? FredGijón.es. Mañana recordar que aquí es festivo, en Asturias. No haremos vídeo, pondré alguna publicación. Las redes sociales intentaré estar al tanto para contestaros si necesitáis. Pero el WhatsApp de la tienda queda aquí, ¿vale? Así que no podemos cogeros reservas ni cosas así porque va a quedar en la tienda, ¿vale? Los veremos el jueves cuando lleguemos. La semana que viene, bueno, la semana que viene no, que todavía queda semana. Jueves, viernes llegarán playeros. Tenemos que recibir dos playeros, uno de camuflaje y otro de leopardo, ¿eran, no? Sí, sí. Y bueno, pues alguna cosita. Súper chulo, os aviso. Un avance, os acabo de decir. Y un avance. Avisa a nuestro traidor. Y también quería decir yo, a las que uséis XS o XLs, todavía quedan cosas de rebajas. Sí. Mirarlas, porque yo les estuve echando un vistazo esta semana porque tuve que echárselo y, y quedan muchas quedan cosas muy guapas con y, esa clase sí. de tallas. Sí, es verdad que las tallas comunes no, pero hay cosas muy muy chulas con muy muy buen precio. Sí. Con tallas, pues eso, una XS, una S, una XL, 50%. Una XL. Que es que miren. Estamos sacando ropa de nueva colección continuamente porque no nos paran de llegar cajas y os lo queremos enseñar, pero todavía quedan cositas de muy buen precio y lo que dice Alicia, quedan prendas pues muy destalladas y lo que generalmente suele quedar siempre la pequeña y la grande. Los extremos, sí. Sí, igual bueno. que calzado, siempre que nos suele quedar pues el 41 o el 40. Vale, sí. O sea que las que tenéis problemas en otros lados de que no encontréis calzado del 40 y 41, está todo en nuestra web. Porque nos queda todo del 40 y 41. No conseguimos nunca venderlo. Tenéis que mirarlo. Yo no sé por qué. Aquí solo usáis del 36 no al 40. Sé. Yo no lo entiendo. Pero bueno, pues nada, mañana no nos vemos. Nos vemos pasado. Aquí estaremos sobre las 8. Venga, ala. Buenas noches. Chao. 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 Pusha Asturias, dice Cristina. Pusha, pusha. Chao.